Ustedes han hecho historia. Son el equipo número uno del sistema bancario nacional. Reciban un gran abrazo y un merecido reconocimiento por este extraordinario esfuerzo que han realizado. Y como resultado, tenemos el logro que todos podemos exhibir y decir orgullosamente que no tiene precedentes. No solo a nivel nacional somos la mayor institución, la más efectiva, la más eficiente, sino también a nivel de la región centroamericana y del Caribe. Todos nosotros nos vamos a alinear, nos vamos a enfocar en lo que son las responsabilidades de cada uno en el 2015 para poder garantizar el logro de los objetivos que nos hemos planteado. Es un honor para mí estar aquí. Celebro este momento al compartir con la familia de negocios del banco que tiene la misión de servir de la mejor manera posible a los dominicanos y dominicanas. Esos somos, dominicanos, dignos representantes de la bandera tricolor, de los tres valores fundamentales que distinguen nuestra identidad: el azul del cielo, el blanco impecable de la esperanza y de la fe, y el rojo de la sangre, la pasión y la lucha. Así es la familia Banreservas. Hemos ido rompiendo parámetros, hemos ido consiguiendo metas que en un momento parecían muy retadoras, y ya en el 2014 logramos metas impensables. Eso nos plantea a nosotros un problema de éxito, porque ya el parámetro somos nosotros. Nos hemos convertido en el banco referente, en el banco. Por tanto, nuestros esfuerzos tienen que ser mayores, tenemos que evolucionar, tenemos que ir a otro nivel como líderes. Nosotros siempre hemos sido del parecer que cualquier persona y cualquier institución que tenga claras sus objetivos, su misión, su visión, y está dispuesto a trabajar duro, tiene prácticamente los dos principales elementos del éxito garantizado. Ya la economía, ya la situación, el entorno en el que uno se mueve, en el que uno opera, te va a facilitar o no llegar a esos resultados. Pero con el trabajo duro y la visión muy clara, se llega mucho más fácilmente. Ocúpate que ese mosaico donde estás tú sí esté iluminado. Porque no puedes iluminar la vida de ningún cliente tuyo, que reitero, son tus hijos, tu pareja, tu esposo, tu vecino y el que visita tu sucursal. No puedes iluminar su vida si la tuya no está encendida. Y te hago una pregunta. Si no vas por todo, ¿a qué vas? Pregúntaselo a que está al lado. Si no vas por todo, ¿a qué vas?